Sí, yo soy José Luis Domínguez, tengo 55 años, nací aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua, en 1963. Soy escritor autodidacta, tengo publicados 12 libros de varios géneros: ensayo, poesía, cuento, leyenda, historia regional y ahora novela. Y solamente la dramaturgia no la abordo porque me dan flojera las acotaciones, pero. Yo pienso que he practicado los géneros precisamente para estar mejor preparado para la escritura literaria. Y mi historial familiar, bueno, pues mi familia es de aquí, todos hemos nacido aquí, crecimos en esta comunidad y obviamente hemos visto crecer la ciudad así como ha crecido en nuestra mente. Y yo pienso que como autodidacta, pues no tengo más que una carrera en las letras, no tengo títulos, pero sí tengo conocimiento, bueno, eso creo. Y mi conexión con los menonitas es muy profunda. Cuando yo era pequeño me venía aquí a la plaza pública a que me contrataran para ir a cortar frijol, a escardar los campos de frijol con azadón, cuando no había tanta tecnología y maquinaria. Todo era muy rústico. Entonces nos pagaban a unos 50 el surco de 3 kilómetros. Entonces yo hacía tres surcos que estaba muy niño, de 9, 10 años. A veces no me admitían porque estaba muy pequeño y me decían que estaba muy chico para ir a trabajar. Y aún así, cuando me admitían, pues sacaba mis 4, 50, 5 pesos diarios en la labor. Y había intermedios en el día y nos daban tuaiba, que es la comida típica de lo dulce, ¿no? La mermelada, el pan, la mantequilla, la leche espumosa, todo eso. Y claro que eso es convivir con ellos, ¿no? Y en aquellos tiempos, en los 70s, en la década de los 70s, los menonitas venían a Cuauhtémoc mucho más regularmente y en bulto. Venían a descargar sus mercancías agrícolas aquí al ferrocarril, o a cargarlas, o a descargar. Y hacían enormes filas para vender su grano. Y se usaban unos carros de caballos, se llamaban buggies, en los que los veíamos pasar. Usaban muchos de ellos caballos frisios o percherones, esos maravillosos gigantes caballos que uno los veía pasar y uno creía que estaba en un cuento mitológico, ¿no? Entonces, para un niño de 9, 10 años era genial ver a esos caballos enormes, peludos, y que decía uno que cómo era posible que existieran, ¿no? Ese fue más o menos el acercamiento maravilloso, y además que me columpiaba de los buggies, ¿no? Porque también quería que me pasearan. Entonces ese fue el acercamiento con los menonitas, ese primer encuentro transcultural que puedo recordar con ellos. Y yo pienso que sí nos marca la comunidad de mestizos y blancos de Cuauhtémoc, el haber tenido ese contacto con esos rubios que no hablaban casi español, altos, espigados y muy trabajadores. Esas son algunas interacciones que tuve de niño. Y sobre todo que nos topábamos también en los comercios. Tenía mucho intercambio con el comercio cuauhtemense. Vendían a vender quesos a los taniches, les decíamos, o tiendas de barrio. Y de ahí nos surtíamos nosotros. Pienso que esos son los primeros acercamientos. Las interacciones no eran anormales ni prohibidas, simplemente no se daban tan fácilmente. Si no hablabas el idioma de ellos no te dirigen la palabra. Pero cuando se trataba de cruzarse en el diario, a lo mejor un saludo sí era suficiente para sentir que había armonía, ¿no? Pues yo pienso que quienes trabajábamos en la tierra, pues éramos los varones de la casa, mi tío y yo, ahí con los menonitas. Mi tío, de hecho, era el que me abría la brecha de los surcos cuando me quedaba muy atrás.
Él avanzaba mis dos surquitos que yo llevaba y ya me lo alcanzaba a él. Pero en realidad esa fue la relación de mi familia con los menonitas. Y el periodo de cosecha, cuando ya se terminaba, íbamos a la pepena, que se le llama a recoger lo que queda de sobrante en la tierra, que nos regalaban los mismos menonitas. Y ese era otro tipo de convivencia, era ya estar en su terreno, polvearse todo el día, llevar lonche, vivir en familia, recoger las vainas que estaban ahí desperdigadas por toda la tierra, exprimirlas, limpiarlas y traernos el frijol a la casa. Y del costal que pepenábamos entre toda la familia, la mitad se vendía al comercio y la otra mitad era para consumo. Entonces era esa interacción familiar muy padre con ellos. Yo pienso que ellos han venido a enriquecer nuestra vida. En ese sentido, sí eran interacciones memorables y me impactaban mucho porque pues era un niño muy sensible, ¿no? El hecho de estar en contacto con la tierra, todo el día con el polvo, en estos periodos de aire, encontrarse con el camaleón cornudo, ¿no? Que es para mí se decía un saurio en miniatura. Y que se inflamaba y se le ponían los ojos rojos y decían que sangraba, que tiraba sangre para defenderse y cosas. No, leyendas de ese tipo, no, te encontrabas con alguna víbora. O sea, el contacto con la naturaleza era el contacto también con los menonitas. A veces solíamos ir en pandilla del barrio al 22 a nadar allá a una presita. Tuvimos algunos roces también con los menonitas de niños porque nos pedían cigarros en otro, ahí íbamos. Ellos salían en medio de una huerta y nos decían, traen cigarros, y nosotros no, pues no fumábamos. Y a fuerza nos querían bolsear. Y se hizo ahí alguna vez una escaramuza. Y no, afortunadamente no salíamos lastimados. O sea, eran como contactos así muy ásperos en cierto modo, pero pues en fin, niños, ¿no? No, no marcaron tanto, aunque sí para la memoria del escritor, ¿no?